It's a holiday story. It's a family story. It's a story of thousands of twinkling lights and countless memories. A story of crackling fireplaces and candlelight Christmas evenings, where the sounds of sleigh bells and carols echo all around. It's a story of peace and togetherness, of glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder. It's the enchanting story of a beloved tradition at America's largest home, with 250 magnificently decorated rooms, each with its own stories to tell. But all this can't begin to tell the full story of Christmas at Biltmore. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and immerse yourself in a winter wonderland of endless holiday delights. Because as wondrous as the story of Christmas at Biltmore may be, it can never be complete without you. Plan your stay at Biltmore.com. Podcast Los Tres Amigos. Hola amigos, esta es otra entrega de las cápsulas de la sección del podcast Los Tres Amigos. La sección Esto me suena, dedicada a las bandas sonoras. Porque sí, a Los Tres Amigos nos gusta mucho la música extradiegética. Hay que comer bien y cuidarse. Lalo Schifrin. Hoy hablaremos de Lalo Schifrin, compositor de origen argentino, hijo de un violinista sinfónico que conoció la vida nocturna jazzística cuando estudiaba en París por allí en los años 50. Vida nocturna jazzística de la que era muy fan el escritor Julio Cortázar, por cierto. De hecho, en esta etapa conoció al trompetista de jazz Dizzy Gillespie, con el que trabajó estrechamente hasta el año 1962. Como curiosidad, decir también que en esta etapa, fue la arreglista de Xavier Cugat en el año 1958. Al acabar la relación con Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin se centra en su carrera como compositor y director de bandas sonoras, con una tendencia de jazz latino y bossa nova, además de rematar con temas de jazz funk. Aquí es cuando un servidor empieza a marearse con el mix de estilos y nomenclaturas, pero bueno. Suyas, de Lalo Schifrin, son las bandas sonoras, por ejemplo, de la serie de televisión Misión Imposible. Ya todos reconoceremos ese temazo principal mega reconocible, el del chiste aquel de ¿qué hacen 8 panes, 3 pirulís y un donut? Dios mátame. Por otro lado, también compuso la banda sonora de Rareza al canto, de THX-138, la primera película de George Lucas. También compuso la banda sonora de La leyenda del indomable, con Steve McQueen, con Paul Newman. También compuso las bandas sonoras de Harry el Sucio y, oh, por favor, Operación Dragón, una de mis favoritas y una auténtica obra maestra. Pero sobre todo se encargó de la banda sonora que nos ocupa, Bullitt. Bullitt, película de 1968, que ya afianzó la leyenda como rey de lo cool de uno de los actores más grandes que ha dado la historia del cine, una verdadera bestia cinematográfica que ya había conseguido un gran éxito gracias a, entre otras, La Gran Evasión, un actor que pudimos ver, entre comillas, hace poco en Once Upon a Time in Hollywood, del gran Quentin Tarantino. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Steve McQueen. Quizás sea porque hace nada vi el documental Steve McQueen, The Man and Le Mans, sobre la epopeya del actor para levantar su película más personal, y que casi acabo llorando como una magdalena viendo ese documental. Pero como yo no lloro, yo no sé hacer eso, me dio por repescar la filmografía de este inconmensurable actor, y aterricé en la película que nos ocupa, Bullitt. Película dirigida por Peter Yates, director de que ya hablé hace un par de cápsulas acerca de su película Krull. Película con Steve McQueen y la maravillosa Jacqueline Bisset. Una vez conocí a una persona que la llamaba Jacqueline Bistec. Le retiro el saludo. Una película Bullitt con un guión y genial, y que además fue añadida en el archivo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su importancia estética y, por si a alguien se le ha olvidado, a que tiene una de las mejores persecuciones automovilísticas de la historia del celuloide. Referencial al 150.000% y de visión obligada. Si por ahí hay algún fan de esta película escuchando esta cápsula, recomiendo buscar el anuncio del Ford Puma que la compañía de coches sacó de la manga en 1997 y que a mí me hacía vibrar cada vez que lo veía en la televisión. Yo tenía 20 años ya, así que ya sabía vibrar. Pues bien, sin más dilación, aquí os dejo el tema principal de la soberbia banda sonora de Bullitt, el main theme, el tema que abre la película, siguiendo totalmente la influencia musical que marcó su compositor, Lalo Schifrin, con Mike Dizzy y Howard Roberts a la guitarra. Esto que os traigo aquí, bueno, esto es...
puro Beethoven. Tres amigos, un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Entre. Mañana vamos a jugar para mantener el arco en cero. Y hoy venimos a ganar por goleada. Hay un colchón de Mattress Firm y por eso te levantas más optimista. Obtén ofertas increíbles ahora mismo en la venta y liquidación anual de Mattress Firm. Ahorra hasta 60% en Sealy y obtén una base ajustable gratis, con entrega gratis y rápida. ¡Vamos, equipo! No te la pierdas. Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver tienda para más detalles.